Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional. Hoy en Parlamento Abierto hablaremos de los foros que iniciaron esta semana para la discusión y análisis del Plan Nacional de Desarrollo, de la sesión de la Comisión Permanente en la Cámara de Senadores, del periodo extraordinario realizado el jueves 23 de mayo, además de nuestra acostumbrada crónica de Miguel Reyes Razo. Acompáñenos. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Esta semana en la Cámara de Diputados, en ejercicio de Parlamento Abierto y con la participación de especialistas en la materia, arrancaron los foros de discusión y análisis del Plan Nacional de Desarrollo. Las comisiones ordinarias continuarán con estos foros durante la última semana de mayo y la primera de junio. El pasado lunes 20 de mayo, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, inauguró los foros de análisis del Plan Nacional de Desarrollo. Indicó que con la realización de estos y la aprobación de este documento, se busca dar certeza, sobre todo en estos tiempos de globalización. Esta es la ceremonia inaugural de los foros que tendrán lugar en esta Cámara para el debate del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Es muy importante. Ahora, en tiempos de globalización, en que todo el mundo pide certidumbre, certeza, ¿sí?, los actores económicos externos y internos, los actores políticos externos, los actores políticos internos, los económicos, pues un ejemplo es certeza. Aquí hay certeza. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también presente en la inauguración, señaló que desde la Administración Pública Federal se mantiene el compromiso de eliminar el uso del erario para el mantenimiento de privilegios de los que disfrutaron funcionarios de alto nivel en el pasado. Asimismo, el enfoque económico que se propone es el de crecimiento con austeridad, disciplina fiscal, cese al endeudamiento, respeto a la autonomía del Banco de México, creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, impulso al campo, a la ciencia y a la educación. En el documento es claro que se reafirma el compromiso de separar el poder político del poder económico. Posteriormente se realizó el foro Política, Gobierno, Austeridad en la Función Pública y Combate a la Corrupción, en el que se escucharon las opiniones de algunos de los participantes sobre política migratoria, anticorrupción, entre otros puntos de vista. Entonces es importante que el PND deje de referirse al tema migratorio solo desde el punto migratorio. Se debe de abordar desde una política de Estado en donde la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Educación en los distintos niveles de gobierno y otras secretarías y otras entidades tengan una corresponsabilidad. Una de las cosas o vacíos que se encuentran dentro de este documento es sin duda el concepto de ciudadanización, el concepto de participación ciudadana y el concepto de apertura de espacios de participación para que yo pueda hacer o pueda controlar la corrupción. Ya en el foro de análisis sobre el sector de radiodifusión, llevado a cabo el martes 21, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil Ramírez, señaló lo siguiente. Proceso de consolidar esa política pública de interés general, va a ser complejo y es tardado, pero hay que hacerlo y en eso creo que hay un gran consenso de todas las fuerzas políticas del país, salvo algunos sectores pues, cuyos intereses evidentemente no es tener medios públicos fuertes, salvo aquellos a quienes no quieren que el gigante se despierte. El miércoles 22 se realizó el Foro 2, Libertad e Igualdad Sustantiva, en el que se demandó que el Plan Nacional de Desarrollo sea inclusivo y promueva la no discriminación.
uno de los desafíos más importantes y que tiene que considerarse también una estrategia de intervención cuidadosa, una estrategia de intervención solidaria y acompañada, tiene que ver también con la discriminación que se vive y la violencia que se vive en el ámbito de lo social. Y toda vez que los pueblos indígenas hemos sido sinónimo de exclusión, de discriminación, de pobreza, de marginación, de despojo y de desigualdad, hoy cobra relevancia esta discusión y este análisis del Plan Nacional de Desarrollo, porque en la cuarta transformación debemos de considerar nuestras comunidades indígenas para que realmente se logre esta cuarta transformación. La Comisión Energética también realizó el foro Sector Energético, en el que la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dolores Padierna Luna, reiteró que los objetivos en materia energética del Plan Nacional de Desarrollo son el rescate de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, para que vuelvan a operar como palancas de desarrollo del país. El Plan Nacional de Desarrollo propone consolidar a Pemex y a CFE como pilares de la seguridad y de la soberanía energética. Los foros continuarán la última semana de mayo y la primera de junio. Son organizados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y las Comisiones Ordinarias en lo Individual, la cual someterá al Pleno lo vertido en ellos para que en periodo extraordinario lo vote y después se regrese al Ejecutivo. Esta semana, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se aprobó la convocatoria para realizar un segundo periodo extraordinario de la actual legislatura, a realizarse aquí en este recinto de San Lázaro en dos fechas. La primera se realizó ya el pasado jueves 23 de mayo y la segunda se llevará a cabo el próximo 27 de junio. En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del miércoles 22 de mayo, los legisladores acordaron la realización de un periodo extraordinario a celebrarse en dos fechas, habiéndose llevado a cabo la primera el jueves 23 de mayo y la segunda a realizarse el 27 de junio. Durante la primera fecha se abordaron las minutas de reformas constitucionales en materia de paridad de género y cuatro proyectos que expiden las leyes de la Guardia Nacional, Nacional de Registro de Detenciones, General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Nacional sobre el Uso de la Fuerza. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión convoca a la Cámara de Diputados a un segundo periodo extraordinario de sesiones durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y comuníquese este decreto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Estamos frente a una oportunidad histórica, que también es una deuda histórica con las mujeres de este país. La legislatura de la paridad dará respuesta a la paridad, no tengo la menor duda. En Acción Nacional apoyaremos el que se haya incluido esta minuta, que no es una concesión, es el reconocimiento de nuestros derechos como mujeres. Deseo manifestar el compromiso del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados para que el día de mañana podamos aprobar en sus términos esta minuta con la finalidad de que pueda dar cabida ya a pasar a los congresos de los estados, terminar el proceso de constituyente permanente y de manera posterior, por supuesto, abrir el espacio para la legislación secundaria. Y en el caso de las leyes reglamentarias, que pudo la mayoría sacarlas por sí misma, sin embargo, trabajaron y mantuvieron este espíritu de concertación para lograr que se haya salido las minutas por unanimidad. Este es el ambiente en que vamos al extraordinario en esta primera parte en la Cámara de Diputados. En la segunda fecha se tratará particularmente el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como las reformas a la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. También el proyecto que expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana,
la ley en materia de extinción de dominio y reformas a diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con el tema del Plan Nacional de Desarrollo, escuchemos ahora el punto de vista de más investigadores de los centros de estudios de la Cámara de Diputados. El programa fue presentado el 30 de abril en dos partes, una que yo le llamaría resumen y otra que son los indicadores, el programa a detalle. Muchos críticos, analistas sociales comentaban que es un plan sin, como que el discurso que ya veníamos viendo de López Obrador está plasmado ahí. Es un plan diferente al el que ya viene como anexo, que presentó como anexo. Sí trae todas las características que debe tener un plan de desarrollo. Trae los objetivos generales, los objetivos específicos, las estrategias y los indicadores para medir los avances. Este programa, que es el anexo, se me hace a mí que es el más completo. El otro, que es el resumen, es el que leyó la mayoría de la gente y es el que criticaron porque es básicamente como un discurso que ya traía el presidente en campaña. Pero realmente el que es el plan, yo siento que es el anexo, que es el que no se ha leído y es el que se va a discutir lógicamente en estos días. En la parte social, que es la parte que nos interesa, los planes más importantes y que ya trae Andrés Manuel López Obrador desde su campaña, pues es el apoyo a los adultos mayores, el apoyo a los jóvenes, el apoyo a los campesinos, apoyos a los ninis, que de manera discriminatoria se les llama así, pero ese es uno de los programas más importantes que desde mi punto de vista lo veo así porque es un programa que apoya a los jóvenes que no tienen trabajo ni estudian para que puedan ser capacitados en las empresas y después darles trabajo. En este tipo de programas el apoyo es directo. Directamente se les entrega a las personas adultas mayores, a los jóvenes, a los campesinos. Entonces, pues vamos a ver, las expectativas son enormes y realmente lo que nos va a permitir medir los resultados es el anexo este que comento y que tiene metas más modestas que el mismo programa, ¿no? Que se presentó como el Programa Nacional de Desarrollo. Planea una visión al 24, donde ya no habrá pobreza si se cumplen todos los postulados de acabar con la corrupción. Desafortunadamente esto no es posible y en el anexo básicamente ahí se ve con claridad cómo esta meta se clarifica un poco, ya que ahí se plantea reducir la pobreza en 25 millones, 5 millones en pobreza extrema y 20 millones de la pobreza general. El plan de 63 páginas es básicamente el mismo discurso con el que Andrés Manuel llegó a la presidencia a través de esas promesas de campaña. Yo creo que deben discutir todo el documento, ¿sí? Porque realmente discutir solo la parte, el discurso que se presenta en esas 63 páginas no da mucho, sí, no hay tela de dónde cortar y donde realmente está la carnita y lo fino es en el anexo. Eso es lo indiscutiblemente se deben ver juntos. Creo que hay un equipo técnico que hizo el anexo, que es seguramente la Secretaría de Hacienda, y una parte política, que es el otro es un mensaje político, pero se deben ver de manera complementaria. Hay una visión que plantea en el primer, en el documento resumen, de prácticamente en el 24 vamos a ser otro país. Es inalcanzable, aunque si uno, platicando con los compañeros, con personas en la calle, con la gente, muchos de los cambios que está proponiendo López Obrador son cambios culturales y esos son más difíciles de lograr. O sea, por ejemplo, si la gente empieza por no tirar basura, por separar los desechos, por cambiar uno mismo, o sea, ¿qué parte de lo que me toca hacer lo hago bien? Entonces, si yo estoy en la corrupción, dejar de ser corrupto, aunque parezca así un mensaje de Cristo,
pero creo que sería posible lograr un gran país si hacemos caso a esta parte moral. El Plan Nacional de Desarrollo es el documento más importante de las acciones de gobierno. Desde luego se trata de un documento muy importante porque es el eje rector de las acciones de gobierno para todo un sexenio. Y estamos desde luego súper interesados en que se pueda garantizar que sus contenidos estén apegados a la equidad de género, a la igualdad, por muchas razones. Primero porque México de los últimos 15 años ha logrado o ha llegado a alcanzar un número importante de determinaciones legislativas a favor de las mujeres que necesitamos que se traduzcan en hechos. Y vemos aspectos importantes en él que pueden impulsar o dar continuidad a acciones a favor de las mujeres en nuestro país. Y México se ha caracterizado en los últimos sexenios precisamente por ajustar sus acciones ya a planes establecidos previamente y no como se gobernaba antes, con base en puras ocurrencias. Es un mandato constitucional el que haya una planeación y nos parece muy importante que en esta primera ocasión en la que se va a llevar a cabo un ejercicio de revisión por parte de la Cámara de Diputados de este Plan Nacional, que sí se pueda garantizar que exista la perspectiva de género presente en todos los programas de gobierno. Vemos interesante el planteamiento, el propio plan establece que efectivamente se va a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y solo queremos apuntalar que no vaya a ser una igualdad entendida equivocadamente simplemente por mencionarla, ¿no? Que solo porque haya mención de que va a haber igualdad sea suficiente. Creo que tenemos que ir más allá con los conceptos aplicados correctamente, entendiendo que las mujeres en los estratos sociales son las más pobres en México y en todo el mundo. Es decir, la mujer indígena, la mujer con discapacidad, la mujer con una preferencia sexual distinta, son las más pobres en este país y a partir de esa mirada tenemos que acortar las brechas de desigualdad en México. Entonces, vemos interesante que se plantee la igualdad, pero tiene que ser entendida a partir de estas diferencias que hay que acortar. Los programas sociales que está planteando el gobierno federal tienen que ir encaminados precisamente a acortar estas brechas y creo que los diputados tienen una gran tarea para poder influir en ese sentido, que no sea solamente un documento en el que se entienda que la igualdad es importante, sino que efectivamente se haga realidad. Se trata de la igualdad sustantiva a la que estamos obligados conforme a la Constitución. Es decir, la igualdad ya está planteada como un principio de ley, como una norma, pero la igualdad sustantiva apuntala precisamente a ello, a que en donde existen desigualdades se ponga, es obligación del gobierno poner los banquitos necesarios para que se acorten las brechas de desigualdad. No es lo mismo una mujer que trabaja en la ciudad que una mujer que en el campo no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso al libre desarrollo de su personalidad. Vemos importante, por ejemplo, que no se pierdan de vista esos programas en los que ya se iba exactamente a abordar los problemas específicos de las mujeres. Pienso, por ejemplo, en los programas en los que se trata de garantizar que las niñas puedan ir a la escuela. Estos programas han sido exitosos porque en la medida en que se ha tratado de combatir las medidas que están circunstancias de desigualdad en las que están las niñas y hay muchas acciones de gobierno que ya han ido a trabajar de manera más especial esta desigualdad. Es obligación constitucional conforme a nuestras leyes esta igualdad, pero tiene que traducirse en acciones específicas para cortar la brecha de desigualdad. Pienso en las niñas que no pueden ir a la escuela en sus comunidades o en los pueblos indígenas porque por usos y costumbres están destinadas o pareciera que están destinadas de por vida a quedarse en casa y a no ir a la escuela. Los programas que han apuntado a resolver un poco la situación económica de las familias más pobres ha permitido que más niñas vayan a la escuela y eso cambia su vida y eso creo que es lo más importante que tiene que garantizarse en todas las acciones de gobierno, que no perdamos de vista en dónde efectivamente las niñas están siendo, las niñas y las mujeres en general están siendo o están en desigualdad en relación con los hombres. Los hombres no tienen problema para irse a trabajar o para irse a la escuela, pero las niñas sí.
Entonces, hay muchos programas que están ya trabajando ese tipo de circunstancias y me parece que no deberían perder los legisladores esta perspectiva para no dejar atrás todo lo que ya se ha avanzado y sí tratar de reforzar, por el contrario, esas acciones. Entonces, el programa es una oportunidad extraordinaria, es una oportunidad extraordinaria para las diputadas y los diputados de nuestra legislatura para poder tener un Plan Nacional de Desarrollo que efectivamente impulse la igualdad real de las mujeres en nuestro país. El pasado jueves 23 de mayo se llevó a cabo el segundo periodo extraordinario de sesiones, en el que se discutieron y se aprobaron la reforma constitucional en materia de paridad de género y las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Con la asistencia de 406 diputadas y diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, declaró legalmente instalados los trabajos de este órgano parlamentario, que sesionó durante el segundo periodo extraordinario del segundo receso del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, hoy 23 de mayo de 2019, se declara legalmente instalada para funcionar durante el segundo periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del primer año del ejercicio de la 64ª legislatura al que fue convocado por la Comisión Permanente. Ante el Pleno, la diputada de Morena, Miroslava Carrillo Martínez, fundamentó el dictamen que reforma los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política en materia de paridad de género. Es un día histórico porque se consolida un avance constitucional más que fortalece los derechos políticos de las mujeres, tanto de su participación en los puestos de representación política como en el ejercicio público de los poderes ejecutivo y judicial, así como en órdenes de gobierno, organismos autónomos, hasta llegar a los ayuntamientos, que son la célula madre del federalismo y del poder político en México. Por su parte, la diputada Marta Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, señaló que la paridad no es otra cosa más que reconocer que las mujeres tienen el derecho de formar parte de todas las decisiones públicas de este país. Sí se pudo llegar el día de hoy, en este periodo extraordinario, a votar esta reforma constitucional que reconoce el derecho que tenemos las mujeres a formar parte de todas las decisiones públicas en nuestro país. El dictamen fue aprobado por el Pleno por unanimidad y mayoría calificada, con 2/3 partes del quórum, con 445 votos en lo general y en lo particular, y lo turnó a los congresos estatales para su análisis y eventual ratificación. Aprobado en lo general y en lo particular, por unanimidad de 445 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género. En la misma sesión y con 427 votos en favor, 3 en contra y sin abstenciones, se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Guardia Nacional. En términos del dictamen, están aprobados los artículos no reservados y se aprueba el dictamen por 427 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la ley de la Guardia Nacional, pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. En la crónica de hoy, Miguel Reyes Razo nos habla de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo que se lleva a cabo aquí en la Cámara de Diputados.
Estos últimos días del mes de mayo, comisiones expertas y voces conocedoras y criterios bien ajustados se reúnen aquí en San Lázaro para discutir, para afinar, para dar forma al Plan Nacional de Desarrollo. ¿En qué consiste este documento? ¿Qué contiene? ¿Qué lo motiva? ¿A qué obedece? Bien, pues ya desde el presidente Lázaro Cárdenas del Río se hablaba de un plan sexenal. También había cambiado el periodo de gobierno en México de solo 4 a 6 años, como se conserva en la actualidad. Y fue quizá en el tiempo del presidente Gustavo Díaz Ordaz y con Fernando Solana a la cabeza que se organizó una oficina de la presidencia y en una reunión que hubo en Cuernavaca, en la llamada Casa de Piedra, se empezó a dar formal estilo y formal guía y cauce al presupuesto y al Plan Nacional de Desarrollo. Y de entonces a la fecha, tiempo del presidente don Gustavo Díaz Ordaz, que culminó su periodo de gobierno en el año 70, de entonces para acá, sexenio a sexenio, se realiza el Plan Nacional de Desarrollo. Este abarca la visión que el mandatario y sus colaboradores tienen del país. ¿Y qué aspiran mejorar? ¿En qué aspectos poner mayor acento, destinar mayores esfuerzos y desde luego recursos? Ya lo decía Melquiades Morales en sus días de gobernador de Puebla, que es una cobija que no alcanza a tapar a todos y se tienen que hacer algunos jalones. Eso hace una década, pero en la actualidad el señor presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, nos ha dicho en algunas de sus conferencias matutinas recientes que ese propio presupuesto, al que se debe ajustar el Plan Nacional de Desarrollo, se ajusta, tiene que corregirse, enmendarse, sufrir alteraciones conforme las necesidades, las urgencias del país lo requieran. ¿A qué atiende de nueva cuenta? Propongo al auditorio de Parlamento Abierto. ¿A qué atiende? A satisfacer la mayor cantidad de necesidades que son infinitas en una población de más de 120 millones de habitantes. En primer lugar, la salud, la educación, el empleo, la seguridad social, la salud, la alimentación de los mexicanos. Documento infinito, ha de discutirse, ha de ajustarse y lo habremos de ejercer y sufrir. Sufrir no en el término de llanto, sino se ejercerá en nuestras personas y en nuestros destinos. Plan Nacional de Desarrollo, visión del presidente acerca de este su país, México. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional